reconocimiento entregado la tarde de hoy en Puerto Plata al general Galán Guerrero, comandante Comando Regional Norte Policía Nacional con asiento en Puerto Plata. Sus números merecen esto. Entiendo que su trabajo ha sido superior a de todos los comandantes que hemos tenido dirigiendo esta plaza. Y espero que este reconocimiento no sea la antesala de una despedida. Miren las imágenes. Pues el general de la Costa. Se puede decir que uno de los hombres que más ha trabajado en el país se llama el general Galán. Y se lo puede decir quien le habla, que cuando yo era comisionado de los derechos humanos en La Romana, conocí a ese señor siendo mayor. Después lo vi en Juan Dolio, teniente coronel. Y después la última vez lo vi en Gurabo, como coronel, y era la persona encargada de un equipo que le llaman los Linces, que llegó aquí. Y no creo que usted quiera que se vaya, ni la gente de aquí, porque estuve haciendo una pequeña investigación y todos me hablan bien de Galán. Si hay algún comunitario, quiero decirle que ese señor que está ahí honre su uniforme, pero también honre al pueblo al que él trabaja, porque es una persona que escucha, que respeta y valora al hombre que trabaja, al hombre de bien. Y precisamente nosotros, dirigentes comunitarios, con él en La Romana, teníamos ese apoyo incondicional al momento de llegar a un cuartel. Nunca un policía nos irrespetó. ¿Por qué? Porque él nos dio a respetar dentro del cuartel y entendía que nosotros somos parte de la sociedad. ¿Qué aportamos para el beneficio, la paz y la tranquilidad de los sectores? Galán, mi respeto, mi cariño, admiración. Gracias. Dios me lo bendiga. Sea cosechando fruto. Bendiciones. Bueno. Bueno, buenas tardes para todos. Especialmente a la señora gobernadora por sacar un poquito su tiempo, al alcalde Roque García, a la Comisión de los Derechos Humanos Sin Rostro, que se trasladaron del interior del país para venir aquí, a la Junta de Vecinos de La Romana, que casi 3 años y ese apoyo fue, bueno, único para poder salir con la gloria, como decimos, ¿verdad? Y la Junta de Vecinos aquí de Puerto Plata, presente, y lo mismo la prensa. Bueno, lo que dijo el presidente de Junta de Vecinos es lo que debe ser la Policía Nacional. Y es lo que nosotros hemos hecho. O sea, simplemente cumplimos con nuestra responsabilidad. Y se lo inyectamos a los subalternos para que dejen el mito del jefe por el servidor público. El policía está para servir a la comunidad, no para agredirla ni ofenderla. Sí, a los que cometen sus actos fuera de la ley, sí, nosotros perseguimos con todo el peso de la ley y agotamos todos los recursos posibles para que sean castigados. Pero el ser humano de bien, la persona de trabajo, tiene aquí un policía, un abogado para siempre. Muchas gracias.